I am Bob Marley. Este estudio de Yo Soy con ese himno de la música popular como lo es Could You Be Love. ¿Le parece que le preguntemos a nuestro jurado si es que usted merece después de esta presentación seguir avanzando en nuestra competencia o bien tiene que ir a nuestra gala de eliminación al final de la semana? Jurado, a reunirse. Yo encontré que salió un poquito Bob Marley casi al final de la canción, tanto en interpretación como en la voz, pero al principio yo no lo encontré parecido. Tiene esa cosa un poquito disfónica que a veces se escucha, pero no encontré que tiene el timbre de voz de Bob Marley. A ver, en el acting, en esta canción, Bob Marley permanentemente está como saltando. El flow o el swing que tiene para cantar reggae Bob Marley me apareció muy poco. El video de esta canción, la canción es mucho más tranquilo, pero las actuaciones en vivo son más power, como quizás él se movió. Pero está lejos de la mística de Bob Marley, que la voz es mucho más pastosa, se podría decir, no es tan alta. Es más pastosa, sí. Es una voz más pastosa, pero creo que hay que trabajar mucho, mucho, porque se me alejó hoy día con esta canción. De todas maneras, bien, nuestro jurado ya ha decidido el destino de la carrera de Bob Marley en esta tercera temporada de Yo Soy y pasamos a preguntarle a Antonio Bodanovic. ¿Tendremos representante del reggae en la siguiente fase o bien tendrá que ir a lucharla en nuestra gala de eliminación? Gracias, Millaray. Este jurado se ha reunido y tiene una decisión unánime. Y la decisión es la siguiente. Este jurado ha decidido que Bob Marley va a gala de eliminación. Y tal parece que lo hecho esta noche por Bob Marley no le bastó para seguir avanzando en nuestro programa. Le preguntamos a Antonio Bodanovic el porqué, por supuesto, y los tips a considerar de cara a lo que va a ser esa gala. En la primera parte no vimos a Bob Marley. Creo que te costó entrar en el personaje. Mucha potencia, voz dura, los armónicos rítmicos no aparecieron hasta muy avanzada la canción. Y este jurado también te pide más concentración. Entrar con el personaje ya muy asimilado. A trabajar y nos vemos el fin de semana.
Quedamos claros entonces, Bob, a trabajar desde ya, a tomar en consideración esas opiniones de nuestro jurado de cara a lo que va a ser nuestra gala de eliminación, que es precisamente nuestro próximo capítulo. Pero antes todavía tenemos que ver a los últimos participantes que avanzan directamente a la siguiente fase o bien tienen que ir a nuestra gala. Así continúa, Yo Soy. Muchas gracias, Bob. Bueno, las críticas estuvieron súper bien, yo traté de estar lo más tranquilo, yo conozco la potencia de la voz que tengo, está súper claro. Vamos a prepararnos más y ponernos más en el personaje, como me acaban de decir. Encuentro que son críticas constructivas y positivas para poder armar más el personaje. Nos vemos. Rastafari.